nos encontramos precisamente en el corazón de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el Hotel Casa del Alma, en uno de sus bellísimos salones, en el Salón Montes Azules, y precisamente acompañados por el escritor, locutor y periodista Amín Guillén de Comitán de Domínguez. Comentar, antes de iniciar con este importante evento de la presentación de su libro, en donde precisamente el Grupo Farrera, directivos del Hotel Casa del Alma, están llevando a cabo eventos aunados a la empresa, pero más bien también de manera responsable en materia cultural, para dejar un legado histórico a la sociedad, elevar el sentido cultural y educativo de las personas que acuden a San Cristóbal de las Casas, porque es un punto turístico. Muy buenas tardes, bienvenido a San Cristóbal. ¿Cómo se siente esta tarde, noche ya, previo a la presentación de su libro? Muchísimas gracias, Merce. Me siento en casa, en esta hermosa ciudad de Abolengo Colonial. Creo que es la tercera vez que estamos haciendo actividades de presentación de algún opúsculo de Amín Guillén, y ahora corresponde a Cabildo Comitán 1829, que espero la crítica sea favorable para la historia de Chiapas, en especial para la historia de Comitán y Centroamérica, que aporta datos importantísimos por los documentos que en el trabajo de paleografía que se ha realizado a los originales de estos documentos, que tienen casi 200 años de antigüedad, encontrados en Ciudad Comitán hace unos 5 o 6 años, pues se logra integrar a esta historia hermosa que tienen los chiapanecos, que tenemos los chiapanecos, mejor dicho, y me siento muy bien, repito, en esta hermosa ciudad de Abolengo Colonial. Claro que sí, señor, y bueno, el día de hoy son dos, bueno, digamos tres eventos importantes que conmemorar. Estamos en la anexión de Chiapas a México, el Día de los Locutores, y aunado a ello la presentación de este importante libro. Sí, efectivamente, un saludo a mis compañeros locutores por este día que se celebra a todos quienes hacemos uso de la palabra a través del micrófono. Y también conmemorar esta fecha tan importante como es la Federación de Chiapas a México. Muchísimas gracias. Te agradezco tanto tus comentarios. Claro que sí. Bueno, en unos minutos más ya vimos que están arribando personas de aquí de la ciudad de San Cristóbal para ser parte de esta presentación tan importante del libro Cabildo, Comitán 1829. Muchas gracias. A ti, Marcelita, muchas gracias. Gracias.